¿qué tal? Bienvenido al programa Consejos de su Palabra en Nuestro Vivir. Mi nombre es Maribel Yanibar y te invito a que juntos saquemos provecho a los tantos consejos que tiene la Biblia para nuestro vivir. El consejo de hoy, ¿cuál será? Vamos a descubrirlo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¡Qué declaración tan poderosa! Tan intensa esta declaración citada en el libro de Proverbios. Decir que en las palabras pronunciadas por la lengua hay poder. Y decir que este poder es capaz de darnos vida. Y también es capaz de llevarnos a la misma muerte. Una palabra, una sola palabra puede hacer tanto. Tanto como el universo, como el mundo en que vivimos tú y yo, constituido por las palabras salidas de la boca de Dios, palabras de poder, que no tornan vacías, sino que hacen a lo que fueron enviadas, y con este mismo poder de las palabras, puede llegar a ser destruido todo lo que en el principio se creó. Fue en el Génesis, en el principio de aquella creación, por las palabras salidas de la boca de Dios, esta creación vino a ser algo. Algo de la misma nada. ¿Cuánto poder hay en las palabras? En las palabras de Dios primeramente. Y por consiguiente en las palabras de sus semejantes. ¿Cuánto daño causaron las palabras mentirosas de Hitler? Engañando a toda una nación para que cometieran las atrocidades que se cometieron en aquel entonces. ¿Cuánto daño puede causar la manipulación del lenguaje? ¿Cuántos escritores no hay que han corrompido generaciones con las palabras escritas en sus libros? ¿Cuántos falsos maestros que con sus palabras descarrían a todo un pueblo? El mismo Santiago dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es que el maestro es condenado al enseñar falsedad, al usar palabras vanas y mentirosas. Condenación hay, porque toda palabra será juzgada. Condenación hay, porque toda palabra será juzgada. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y de estas 7, 3 son dominadas por la lengua. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Una palabra puede matar sutilmente, destruyendo una autoestima, dañando una reputación con palabras murmuradoras, acabando con los sueños con palabras pesimistas, engañando con palabras mentirosas, haciendo que el que las oye diga solo una mentira. 35,000 palabras al día. Así de muchas son las palabras del hombre promedio. Y el proverbista bien lo dijo: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Si no ponemos frenos, estas 35,000 pueden llegar a ser mucho más. Y en el mucho hablar, nunca falta pecado. Son tan serias las palabras que el mismo Santiago llegó a decir: y alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Vana porque de la misma boca no puede salir bendición y maldición. ¿Acaso puede una fuente echar por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre que está hecho a su semejanza. Y es por esto que todo lo que pronunciamos debe ser premeditado, usando toda palabra con mucha precaución. Usando toda palabra con mucha precaución. Gran mal puede llegar a ser el pequeño fuego que encendiéndose puede convertirse en una gran destrucción. ¿Quién lo dice la palabra? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas los labios del sabio son medicina. El poder de las palabras y el privilegio que tenemos de comunicarnos con libertad es muchas veces menospreciado por el hombre. Es puesto en menos, como si fuera cualquier cosa, el poder que se nos ha dado en la lengua. No, no es cualquier cosa. Hay un poder encerrado en las palabras. Hay una autoridad que Dios le dio al hombre en el uso de las palabras. Hay tanto poder en las palabras que con un solo lenguaje intentó el hombre edificar una torre que llegara al cielo. Les quitó Dios este poder, confundiendo sus lenguas. ¿Cuánto puede llegar a ser el hombre a través de las palabras?
bendecir, levantar al caído, alentar al desanimado, aconsejar al confundido. También podemos maldecir, ofender y engañar, causando daños temporales y permanentes. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dijo Pablo, sino aquella que sea necesaria para la edificación. Tres opciones tenemos: bendecir con nuestros labios o maldecir con ellos. Simplemente callar cuando no sabemos qué decir. Dice la palabra que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Es que el que calla otorga. Y cuando no tenemos nada bueno que decir, es mejor callar para no traer calamidad. Bien dijo un sabio en una ocasión: no sabe hablar quien no sabe callar. De la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras corrompidas, las palabras necias no son un derivado de la conducta. Son un problema que deriva del corazón. Son un problema que deriva del corazón. ¿Cuál es el problema del corazón? Que desde el momento que Adán y Eva pecaron, buscaron endiosarse y ser semejantes a Dios. Al murmurar de otros buscamos exaltarnos. Y así sucesivamente. El hombre en su hablar no siempre busca glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Pero en el momento que el evangelio transforma un corazón, haciendo que aquel corazón busque glorificar a Dios en toda su manera de vivir y en todo su hablar, ya no habrán palabras corrompidas que salgan de aquella boca que logren ofender a Dios. Un cambio al corazón. Esto es necesario para que nuestros labios glorifiquen a Dios. Para que nuestra lengua tema el poder que lleva en cada palabra que habla. Por toda palabra salida de nuestras bocas seremos juzgados, porque toda libertad mal usada trae sus consecuencias. ¿Qué dijo el salmista? Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Manantial de vida es la lengua del justo, dijo el proverbista. Y un reconocido sabio dijo en una ocasión: toda lengua es un templo en el cual está encerrada el alma del que habla. Toda lengua es un templo en el cual está encerrada el alma del que habla. Y el consejo de hoy: poder dio Dios al hombre en las palabras. Y es que con ellas construimos o simplemente destruimos. Para recibir más palabra de Dios, suscríbete al canal. Si esta palabra tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios o simplemente dale a me gusta. Pero no dejes de compartir esta palabra para alcanzar otras vidas.